¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, día de jugada de la semana. Así que número 35 para ustedes. Día jugadas, comentarios y muchas cosas copadas, siempre con el auspicio de Cial. Pensó indumentaria deportiva, pensó Cial, siempre que está acá con nosotros. Así que arranquemos este miércoles con las 10 jugadas. Pero primeramente, 5 jugaditas para vos. Y vamos con la jugada número 1 de Centro Juvenil, Dylan Ríos, en 2008, con este zapatazo, un golazo. Contando con la participación del árbitro que saltó ahí en la cobranza del córner, que lo mira el árbitro, salta, mira, y un golazo, ya lo vi desde el 8, no pude, no está raro, está atacable desde el 2008. Y el número 2 es Alexis Simonelli, 2011, y los bohemios también, otro zapatazo. Ahora conoce falta, mira la mitad de cancha, mira con dónde lo mete, mira, un zapatazo, un golazo. El número 3 ya pasó por acá, pero bueno, un gol nuevo de Gonzalo, Sinicailo, 2009, Villarreal. ¡Qué potencia en atajarlo! El arquero entró con pelota y todo el arco allá en el medio. Mucha potencia. Ahora vamos con el número 4, Joaquín Cardoso, en 2008, Saavedra, una buena jugada. Agarró la pelotita, amagó uno, un zapatazo, otro. ¡Qué gran pateador! Un golazo, ya. El número 5, Juan Tenque, 2010, de Social Club, Social Villa Sarmiento. Cobra ese FAO, tú hacia el medio, ¿eh? Se ve que la nueva técnica es patear FAO medio fuerte. Y la metió para adentro, un golazo y esta primera etapa del episodio 35. Este es el momento que todos esperan, en la pausa para el cafecito. Acá tenés botoncito de Facebook. Votá en Facebook siempre con el botón, si no, no se contabiliza el voto. Eso es muy importante salientar. Informar a ustedes. ¿Y quién fue el gran ganador? ¿Quién fue el gran ganador del 34? Vamos a saber ahora. Conozcamos quién fue el ganador del episodio 34. Valentín Seba, 2012, del club italiano Uniti. ¡Felicitaciones! Muchísimas felicitaciones. Fuiste el ganador del 34. Así que ponete en contacto con nosotros para participar más veces y obviamente venir a buscar tu pizzial. Sigamos con 5 jugadas más para completar este episodio 35. Y nos vamos a seguir acá con la segunda parte. El número 6, Lautaro Blanca, 2006, de Pereira. Patea, rebote, y cuando vos pensás que la pelota se iba, no, apareció Lautaro y la metió con rebote al arquero, todo para dentro del arco. Un golazo de Lautaro. Vamos con el número 7, Lautaro también, pero esta vez Lautaro Zabasis, 2011, de Villa Piaggio. Mira vos, Lautaro pasando por uno, quintita sacarle, por dos quintita sacarle, y termina metiendo para dentro del arco, un golazo, lo hizo toda la jugada. El número 8 que se acerca es Lautaro Balones, sí, 2012, Nazaret, quintita patear una vez, rebote en la defensa, él vuelve a agarrar rebote, y ahí, muchacho, ya está, adentro del arco, imposible, otro gol de Lautaro y su agendita. Ahora viene el número 9, Leandro Ávila, 2006, de Bosch. Jugada de Leandro, toqueteo con el compañero, la devolución y ahí para dentro del arco y el rinconcito. Muy bien, un golazo de Leandro. Y ya acercándonos ahora al final, el número 10, Mirko Gilabert, 2010, de Parque Patricio, que agarra la pelota, amaga uno, amaga dos, y la mete adentro del arco para finalizar este jugador número 35. Bueno, estas fueron las 10 jugadas del episodio 35. Vos que estás ahí, Facebook, ya sabés, botocito, votá, joya. ¿Votaste? Bueno, entonces ahora compartí el video y dale me gusta para difundir la palabra.
Y obviamente, si vos estás ahí en YouTube, ahí abajo en los comentarios, vota hashtag el número del video, episodio número 35, dale. Pero solamente una vez, no vote dos, no vote tres, porque se contabiliza solamente un voto. Así que no pierdas tu tiempo. ¿Quieres perder tu tiempo? Compartí el video y dale me gusta, que es muchísimo mejor y van a llegar a más gente. Y si vos querés participar del próximo programa, es muy sencillo. Envíame tu video para webmaster@fefi.com.ar o entonces para el numerito que aparece en pantalla por WhatsApp. Dale. Bueno, señores, lo veo el próximo viernes. Un beso enorme. ¡Chao!